Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Soy un amigo Vir y el día de hoy voy a hacer fiesta, voy a brincar, estoy súper alegre. Si bien no lo dije en los videos anteriores, que obviamente se van a dar cuenta que es el mismo tiempo en el que grabé las tres noticias. ¿Por qué no las grabo juntas? Porque me gusta platicar cada noticia por separado. Y esta noticia me acaba de alegrar. No el anime de Genshin, no el banner de Furina, no del todo. Me acaba de agradar la noticia que acabo de leer. Chicos, se acaba de confirmar que Charlotte, bueno, esto ya lo sabíamos hasta cierto punto, es 4 estrellas, catalizador, ya también sabíamos que era, va a ser elemental crío, lo cual ya también lo sabíamos. Y me acabo de enterar, espero y esto se vuelva canon, porque voy a acabar con la leyenda mítica de mi canal. A tomar por culo todos los amantes de Diona, ¿vale? Yo me quedo con Charlotte. Definitivamente odiaba a la gata, así que buscaba la manera de cómo cagar a todos los pobres amantes de Diona. ¿Te parece ser, o se quiere decir, o se está comentando que va a ser healer y escudera? O sea, lo mismo que Diona, básicamente. Y si no es, si no llega a ser escudera, me da igual, mientras sea sanadora o similar, que pueda quitarle la posición a Diona, yo feliz y contento, ¿vale? Así que belleza de comercial lo que me acaba de dar World Impact. Gracias, hermanito, por haberme confirmado. Ahora sí ya puedo cagarle el palo a todos los Diona lovers. Pues nada, chicos, espero haya gustado la información. O al menos a mí sí me gustó. Perdón por los Diona lovers, pero ahora sí los voy a cagar, cabrones. No, no es cierto, es broma. Chicos, estoy feliz. Otro nuevo personaje. Vamos a poder sacarlo. 4 estrellas. Healer nuevo. A disfrutarlo. Cada quien que escoja sus gustos. ¿Qué le pasó a mi playera? ¿Es canon? No sé. Bien, pues nada, chicos, ahí tenemos a Charlotte. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Bravo, mi joyo! Vamos a sacar a tomar por culo a Diona. ¡Vámonos! Maldita gata asquerosa. Vámonos.